Múnich, Alemania. ¿Quién ha escuchado de esta ciudad? Y si no has escuchado de ella, probablemente te suene Oktoberfest. Hoy les voy a platicar sobre mi visita a Múnich, Alemania y cómo es la celebración del Oktoberfest, así como de otros puntos bastante interesantes que sin lugar a duda en tu visita a Múnich no debes dejar pasar. Así que sin más, pues vámonos con el video. Y antes de irme a festejar con los alemanes, decidí investigar un poco sobre qué otros puntos relevantes de visita existían en Múnich. Y uno de los obligatorios, y sin lugar a duda, debes de realizar este recorrido, es el Memorial de Campo de Concentración de Dachau. Dachau es una pequeña población que se encuentra al noroeste de Múnich, a 13 kilómetros aproximadamente, y encarecidamente te lo digo, es altamente recomendable. Ya sea que decidas llegar por tu parte o tomar un tour desde el centro de la ciudad, ya la forma en la que tú quieras llegar va a ser decisión tuya. Lo que sí te recomiendo es que tomes un tour guiado. Existen en español, es cuestión de buscarlos en internet y podrás contratarlo. No son costos muy elevados, pero créeme que ese costo lo vale. Al llegar a Dachau, lo primero que pudimos observar fue una reja en la cual estaba escrito en alemán, "El trabajo libera". Algunos lo traducen de esta forma y otros lo traducen como "el trabajo los hará libres". Esto jugaba un poco con la mente de los prisioneros o de la gente que estaba recluida en estos campos, porque creían o les hacían creer que entre más duro trabajaran, más rápido serían liberados. Cosa que realmente era mentira, ya que esta frase era más orientada en el sentido de que el trabajo te hará libre porque llegaban a tener jornadas laborales o eran torturados hasta la muerte. Este campo de concentración estuvo abierto desde el 22 de marzo de 1933 hasta abril de 1945. Fue construido sobre una fábrica en desuso de pólvora y la forma en la que trataban a los prisioneros realmente era deshumana. Algunos de los prisioneros eran rentados o eran asignados a otras fábricas que se dedicaban a la construcción de armamento para solventar la guerra. Y es bastante impactante cómo el uso y el trato que se le daban a estas personas era devastador. A su llegada, lo primero que tenían que hacer era la clasificación de los prisioneros, en los cuales había prisioneros tanto clérigos, políticos, gitanos, etc. Al llegar se les despojaba de todas sus pertenencias, los dejaban totalmente desnudos y les asignaban un uniforme. En función si eras un preso, digamos que había ciertos niveles dentro de los prisioneros, si eras un preso político, religioso o alguien de la nobleza o qué sé yo, se te ponía una insignia en el uniforme señalando tu rango o esa selección que se había hecho previamente. Aquellos que tenían rangos muy altos únicamente eran prisioneros en ciertas celdas y los que eran personas comunes y corrientes eran confinados a ciertas actividades, ya sea que se rentaban para otras fábricas o en su defecto los ponían a hacer trabajos de alto impacto, los cuales trabajaban tanto hasta ocasionarles la muerte. Algunas de las actividades que ellos realizaban era arar la tierra, mientras que una banda con la música representativa de sus países o de sus regiones, a todo tambor o a todo sonido, se escuchaba cuando ellos realizaban estas actividades. Muchos de ellos perdían la vida realizando estas actividades que sin lugar a duda eran deshumanas. Muchos de ellos morían durante las jornadas laborales o en su defecto incluso a la hora de dormir, ya que las barricadas en las cuales ellos dormían o ellas descansaban, que eran periodos muy pequeños en los cuales prácticamente los confinaban y tenían que dormir sobre literas de aproximadamente, por lo que observábamos, eran de como de 3 pisos. Llegaban momentos en los que este campo de concentración estaba tan abarrotado de prisioneros que era prácticamente imposible poder tener tu espacio, digamos que asignado. Dormían unos sobre otros y algunas veces la gente moría aplastada o en su defecto, cuando tenían alguna necesidad fisiológica, tenían que hacerlo donde se encontraban y esto hacía que los restos o las heces cayeran sobre las personas que se encontraban en la parte inferior de esta litera. Estas barricadas muchas veces fueron usadas en sobrepasando el límite mínimo o máximo, mejor dicho, de personal
que podía vivir en estos lugares. Se les exigía y se les torturaba de formas impresionantes. Por darte un ejemplo, ellos no podían meter las manos en las bolsas de los uniformes. Esto era una medida de castigo y de tortura, y si lo hacías probablemente te podía costar la vida. Después de un tiempo, Dachau también se convirtió en un campo de exterminio y fue tomado como base para crear otros campos de concentración. Es impactante poder ver este memorial, en la cual también te hace un recorrido sobre los hornos de aniquilación. Existía la forma de incinerarlos o, en su defecto, en la cámara de gases. Estas cámaras se encuentran aún en el memorial de Dachau, que sin lugar a duda es un tema bastante delicado y que es importante que cada uno de nosotros conozcamos parte de esta historia. Por Dachau pasaron más de 200.000 personas. Es algo que realmente te deja sin palabras. Los prisioneros eran sometidos a torturas inimaginables. Cuando existía una sobrepoblación dentro de del campo de concentración, lo que hacían era formarlos a horas tempranas de la madrugada, y hasta que cayera la mayor cantidad de personas rompían la formación. Para todos los alemanes es obligatorio que antes de su mayoría de edad hayan visitado al menos 3 de estos memoriales. Ellos dicen que deben tener muy presente esta historia para que no se vuelva a repetir. Hacer la visita a un campo de concentración, sin lugar a duda, es algo súper recomendable y que tienes que hacer. Te deja pensando mucho sobre lo que ha acontecido en nuestra historia. Siguiendo mi recorrido en Múnich, decidí irme al centro de la ciudad. Marienplatz es una plaza bastante linda que recorrerla a pie, sin lugar a duda, es una excelente opción. Encontrarás tiendas, restaurantes, tiendas de souvenir, tienda del Bayern Múnich, si eres aficionado, por ahí cerca está una de sus tiendas oficiales para que compres tu playera. De lo contrario, existen restaurantes y a los alrededores encontrarás algunos de los restaurantes que se dice que se come el mejor codillo. El codillo, para aquellos mexicanos, pues sin lugar a dudas tiene un sabor muy parecido a las carnitas. Le dicen que es el codillo de cerdo, la elaboración es un poco distinta y la presentación también, pero el sabor es bastante bueno, o al menos para mí me supo a carnitas. El costo de un platillo en un restaurante, digamos que típico de Múnich, te andará alrededor de los 20 a los 30 euros, 20, 25, 30 euros. Se puede considerar un poco elevado, pero digamos que los precios a los que yo venía acostumbrados de Irlanda, pues eran muy parecidos. Es algo, una recomendación que te puedo dejar ahí, prueba el codillo de cerdo. De igual forma encontrarás muchos pretzels dentro de esta área y existen tanto dulces como salados. Esas son las cosas como que digamos que puedes encontrar más rápidamente, y sin lugar a duda también las salchichas alemanas. Existe a espaldas, a una cuadra hacia abajo de Marienplatz, existe una pequeña explanada donde venden todo este tipo de salchichas. Es una excelente opción, ahí mismo te las preparan y son bastante económicas. Te van a costar 5, 6, 7 euros dependiendo de lo que hayas elegido. Siguiendo el recorrido por el centro de Múnich, muy cerca de Marienplatz encontrarás una de las cervecerías que en lo personal creo que es muy icónica en Múnich, que es la cervecería HB. En alemán es algo como Kulfeinhaus. No sé si lo pronuncié bien, mi alemán es pésimo, pero esa es la idea. Es una de las cervecerías más antiguas de Múnich y sin lugar a dudas es toda una experiencia pasar a tomarte una cerveza o, en su defecto, poder probar el codillo de cerdo. Sin lugar a dudas se respira un ambiente bastante divertido y bastante alegre. Es todo un espectáculo entrar a esta cervecería, ya que encontrarás a mucha gente, y más en temporada de Oktoberfest, vestida con los trajes típicos alemanes, tanto a hombres como a mujeres, y en los cuales cada uno lleva su propio tarro. Tienen ahí una sección para almacenar los tarros y hay algunos bastante viejos, pero sin lugar a duda encontrarás al típico alemán con un tarro de aluminio o de algún otro material, que es bastante divertido y te va a parecer bastante interesante visitar. Kulfeinhaus es uno de los lugares que debes de pisar. El Oktoberfest se celebra entre septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich. Esta festividad lleva desde 1810. A los mexicanos no suena esa fecha, ¿verdad? Es la fiesta más grande de Alemania y es muy conocida a nivel mundial
por esa tradición cervecera de este pueblo. Tiene una duración de 16 a 18 días y empieza el primer sábado después del 15 de septiembre. Se celebra en el campo conocido como Prado de Teresa. Y existen algunas restricciones que las cerveceras deben de cumplir para poder vender su producto en el Oktoberfest. Y deben de cumplir con tres elementos primordialmente. Debe contener agua, preferentemente de manantial, debe ser cebada malteada y tener lúpulo. Estos tres elementos son los elementos cruciales para que la cerveza consumida en el Oktoberfest pueda ser vendida. Y existen datos súper interesantes sobre esta festividad. Si tú quisieras ser mesero de estas carpas, tienes que inscribirte en una lista que no sé cuántos años hay de espera y debes cumplir con ciertas cosas, como haber nacido en el reino de Bavaria, no tener no sé cuántos años, etc. Existe una lista ahí media detallada y lo que cuentan algunos guías referente a por qué son tan peleadas estas posiciones laborales, pues dicen que llegan a recibir demasiado dinero. Incluso hablan de cantidades de un año de laboral regular de una persona. Generados en 16, 18 días, pues créeme que es bastante dinero. Y la fiesta cobra vida en el momento que el alcalde de la ciudad rompe el primer barril al grito de offsides. Algo así, que significa está abierto. Con esto inician las festividades del Oktoberfest. Y un dato súper interesante referente a la producción de cerveza es que las cerveceras hacen la mayor cantidad de venta durante estos 16 o 18 días. Se habla de unas 3 cuartas partes de su producción anual se venden durante este periodo. Al igual que la fiesta de San Patricio, en el Oktoberfest encuentras un gran ambiente y una gran hermandad que se siente en todas las carpas. La distribución del Oktoberfest o del Prado de Teresa es bastante interesante. Por un lado encontrarás todas las carpas de las cerveceras alemanas y por otro lado encuentras una área de juegos mecánicos y juegos de destreza. Es bastante interesante, puede ser tan familiar o tan de cantina como tú lo decidas. Yo estuve en Paulaner y en la cervecera de HB, que en lo personal fueron de las mejores, al menos en el momento que yo los visité. Es llegar temprano para poder conseguir una mesa y poder estar cómodamente disfrutando de la música en vivo que se toca en cada una de ellas. Ponen música de todo tipo y sin lugar a duda el ambiente es incomparable. Es un lugar que sin lugar a duda vas a tener mucha seguridad y no vas a tener esos típicos problemas o ese tipo de cosas que en América Latina vivimos. Y toda festividad inicia con un Prost. ¿Qué es Prost? Es salud en alemán. Y si eres fan de BMW, tienes que visitar su museo. Es un museo que tiene como forma de dos pistones que lo recorrerás en forma circular ascendente. Te cuenta toda la historia sobre los carros. Hay bastantes autos en exhibición y en su defecto, si quieres irte a comprar uno, enfrente de este museo encontrarás un showroom de BMW donde hay autos de todo tipo. Es una excelente opción para aquellos amantes de esta marca y andando por allá y a un costado de esta agencia o de este showroom y de este museo encontrarás el Olympia Park. Es un lugar bastante lindo para recorrer ya sea caminando o en bicicleta, comiéndote un pretzel, un helado o rentando alguna lanchita para andar sobre su lago. Es una excelente opción para visitar en Múnich. Y de igual forma, si eres aficionado al Bayern, tenlo por seguro que una de tus paradas obligadas va a ser el Allianz Arena. Múnich es una de esas ciudades que te puede dejar diferentes sabores de boca. Si tienes la oportunidad de visitarlo en septiembre, octubre, en las fechas de Oktoberfest, sin lugar a duda es una muy buena fiesta que no te debes perder. De lo contrario, y de igual forma si vas en estas fechas, Dachau es uno de los imperdibles. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda, todos los jueves hay nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en todas mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.